Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Más que Pelota Radio. Programa interesantísimo el de hoy. Si nos habéis leído por Twitter, sabréis que, bueno, en general, si habréis leído cualquier medio, habréis escuchado cualquier medio de algún compañero, sabréis que la situación en Can Barça no está bien a nivel de jugadores, relación jugadores, directiva. Sabéis que se ha destapado el tapón, digamos, de mierda, por llamarlo así, y está saliendo todo a flote. Algo que hemos venido hablando siempre y algo que hemos siempre dicho de alguna manera o de otra. Hoy nos vamos a mojar más que nunca, porque como ya he puesto en Twitter, no nos debemos a nadie ni a nadie y estoy muy orgulloso de eso, de momento. Ya os digo siempre, si algún día nos debemos a alguien porque nos paga más, pues oye, tendremos que aceptarlo y ya está. Os lo diremos previamente y ya está, para que nos dejéis de escuchar. Pero hasta día de hoy no nos debemos a nada ni a nadie. Así que vamos a empezar con este programón. Porque os digo de verdad, cogeros un vasito de agua, unas palomitas o una Coca-Cola con las palomitas y sentaos en el sofá. Bienvenido. Más que pelotas, ponemos coraje. Márcame de cerca o te llevo a su traje. Tenemos la finta, el sprint y el regate. El desmarca el espacio así te entierre mal. Nos gusta el deporte, somos futboleros. Noticias fresquitas, debate sincero. Más que pelota, más que pelota. Cortito y al piso, sin patadones. Y haciéndome falta, evita mis goles. Para esta pachanga hay que ponerle arte. Y más que pelota, más que pelota. Más que pelota, vámonos. Bueno, ahora sí, como digo, vamos a empezar este programón porque se viene intenso en general. Como siempre, repasaremos como siempre todo. Hablaremos luego con Juanma, que vendrá más tarde, de la situación del Atlético de Madrid. Hablaremos también, como siempre, de la situación del Real Madrid, entre otros temas. Pero evidentemente hoy queremos centrarnos bastante en analizar la situación actual del Barça, no tanto deportivamente, porque bueno, lo comentábamos ahora fuera de micro, parece ser que cuando el Barça está mal, aún así está cerca del liderato y eso mantiene ahí un poco viva la esperanza, pero sí a nivel interno. Lo comentaremos, como digo, ahora con David Galve, por ejemplo. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, expectante por el programón que tenemos hoy. Que hablaremos de lo que es Piqué, relación directiva, el dardo a los periodistas, directiva, etc. Y sobre todo pues de la jornada, después del derbi madrileño, que bueno, fue un poco light. Sí. Un poco light y bastante pobre, sobre todo por el bando del Atlético, ya que jugaba en casa y bueno, me esperaba un poco más. Y bueno, a ver qué nos cuenta nuestro amigo Juanma de la situación del Cholo, que parece ser que una gran parte de la afición ya empieza a estar un poco cansada. Con lógica, ¿eh? Hemos hablado mucho aquí de la situación. Hablaremos también con Nacho Jiménez. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues programa calentito el que se avecina con todo el tema este, directiva, jugadores y demás, y con ganas de debatir, comentar y sobre todo a la espera de unas pocas de bombitas que nos tienes preparadas sobre todo esto. Pues sí, vamos a destapar, bueno, ya que se ha destapado, ¿no? Nosotros no somos partidarios de meter mierda, entre comillas, durante el año, pero oye, si aquí habla todo el mundo, ¿por qué no vamos a hablar? No vamos a hablar nosotros. Hablar, como digo, hablaremos también. Adri Escudero, buenas noches. Bueno, y buenas noches. Muchas ganas de programa de hoy, que viene caliente. Y nada, el derbi así muy, muy tibio, como también de esperar. Sí. Y nada, con ganas de comentarlo con los compañeros. Pues sí, vamos a comentar todo esto también. No por último, menos importante, mi amigo, copresentador y, bueno, compañero, Alejandro Carrasco, buenas noches. Muy buenas noches, Adri. Buenas noches a todos. Últimas horas del mes de septiembre. Y nada, comentar que, bueno, hablando de últimas horas, en las últimas horas se ha destapado el tarro de las esencias ya aquí en Can Barça. Y desde el otro bando, pues nada, disfrutando y a ver qué es lo que pasa y a ver qué nos tienes que contar hoy. Porque como ha dicho David, se avecina un programón hoy. Sí, programón sin lugar a dudas y empezamos por el principio, evidentemente. Como comentábamos, esa situación culé, no tanto quizá a nivel deportivo, pero sí a nivel interno. Alex, lo comentábamos fuera de micro, Alex.
el tema de que, bueno, quizá a nivel deportivo no tanto, de hecho lo has comentado tú, ¿no? Incluso el Barça estando mal, mira, está cerca del Real Madrid, pero parece ser que a nivel interno las declaraciones de Piqué han hecho daño y han destapado algo que no gusta mucho. No sé cómo has visto estos días el tema este, ¿no, Alejandro? La verdad que todos tenemos a Piqué como, bueno, sobre todo los del Barcelona lo tienen como un símbolo, ¿no? Como un símbolo. La verdad que Piqué es un tío que lo bueno que tiene es que no deja indiferente a nadie. O te cae bien o te cae mal. No hay nadie que pueda decir que, bueno, es un tío más, ¿no? Piqué no es un tío más, es un tío que no deja indiferente a nadie. Y bueno, es un tío valiente que en los momentos complicados pues sale, muestra su opinión y bueno, tendría que tomar bueno, pues quizá algunos ejemplos de dentro del vestuario, gente como Busquets, gente como Messi, que nunca se pronuncian, se mencionan de que puedan mandar más o menos, pero Piqué creo que es un tío muy valiente y que ha salido lanzado un mensaje claro, al menos el que yo he podido entender, que de alguna manera en las manos de la directiva está el querer, digamos, apaciguar esta guerra que ha empezado, digamos, el señor Bartomeu, o si quiere seguir la guerra, ya ha anunciado Piqué de que ambos bandos se van a hacer daño. Yo, la verdad que pese a ser merengue, creo que Piqué es un tío, lejos de todo lo que ha pasado con la selección y toda esta polémica, creo que es un tío para mí que siempre he tenido bastante afecto, es un tío que nunca y deja indiferente a nadie, y pese a que todo lo que haya pasado con la selección, es un tío que siempre ha ido, se ha comprometido con la selección, hasta el último día ha dado su último granito de arena, sí que es verdad que para ir a medio gas, bueno, dejó de ir y no estaba a lo mejor tan comprometido como otros, si no quería seguir la selección, y ya lo dijo y se ha apartado, y aparte de todo lo que pasó con la prensa, pero es un tío que tiene mucho valor y tiene mucho mérito de lo que está haciendo, porque al fin y al cabo también es un poco portavoz de todos los socios y toda la afición. Eso es. Y eso sobre todo es algo que, bueno, que también se aprecia. Pues sí, como bien comenta Alejandro, una figura importantísima la de Piqué, como decimos, que ha sido prácticamente noticia las últimas horas, más que en lo deportivo, que por esto. Comenta Alejandro muy bien, la figura importantísima para el barcelonismo en general de Piqué, por mucho que haya gente empeñada en creerse según qué informaciones, según qué tonterías. Aquí lo hemos dicho siempre, hemos sido muy claros y lo hemos dicho siempre. Al final un vestuario gobierna siempre 50-50 jugadores entrenador en todos los clubes del mundo. Sí, es cierto que al principio de los años, pues bueno, los entrenadores tienen muchísimo más poder si tienen algo de carácter, voy a ser el caso de Guardiola, Mourinho o así, pero al final siempre se gobierna en complicidad vestuario y entrenador. Hemos visto en el Real Madrid cómo los jugadores han echado entrenadores, en el Barça, en el Atleti. Al final siempre es así, da igual el equipo. No es ahora porque la moda esta de que en el Barça manda Messi, manda a los jugadores, no. Al final esto siempre es así en el fútbol europeo. Y también, por triste que parezca, es muy frecuente el tema de, sobre todo aquí en España, de que bueno, que en el periodismo, y tenéis nuestro claro ejemplo, para llegar alto al final, o pisas o te pisan, o, más feamente dicho, tienes que tragar mucho y que comer mucho también. Hay gente que no le importa, que quizá no tiene escrúpulos y que, oye, que al final es su método de vida y yo lo respeto un montón. Pero bueno, pierdes mucho cuando dejas clarísimamente tu posición directa hacia un bando, ¿no? Y en este caso es hacia la directiva, hacia el nuñismo, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho aquí, esta directiva, Rosell, Bartomeu, es nuñista, es continuista de lo que fue Núñez, y por eso contraria a la de Laporta o contraria a todo lo que se acerque también a la figura de Cruyff. Y la gente dirá, no, porque contraria siempre a lo que se acerque a la figura de Cruyff. Comentaba muy buen amigo mío, una tontería que parece una chorrada, Y es un tuit que compartía hace poco aquí, Pickenbauer se llama, bueno, de aquí lo conoce también Adri Escudero, y creo que es muy relevante, ¿no? Comenta el tuit, el enemigo era Cruyff, luego el enemigo fue Guardiola, más tarde Xavi, hace unos días fue Puyol por no aceptar, y ahora es Piqué.
¿cuántos días faltan para que el enemigo sea Leo Messi? Y yo a esto respondo muy rápido. El enemigo será Leo Messi el día que a Leo Messi se le hinchen las bolas de escuchar tonterías y hable. Porque es muy fácil filtrar de Messi, como siempre digo. No, Messi es que quería Neymar. No, Messi es que quería tal. No, Messi es que ha dicho que este no. Messi se ha llevado con tanta gente mal que al final... No, con Ibrahimovic, y luego Ibrahimovic lo desmiente. No, con Boyan, no, con no sé quién. El día que Messi se canse, el día que Messi se canse y hable de verdad de lo que hay, ese día será el enemigo número uno. Como lo hicieron con Cruyff y como lo hicieron con Guardiola. Y bueno, dejo paso, ahora seguimos informando, que tenemos información. David Galo, me interesa mucho tu opinión. Sé que tenía ganas de hablar de este tema, así que es tu momento, ¿eh? Sí, a ver, sobre todo, a ver, estoy de acuerdo en las declaraciones que hizo Piqué después del partido, que es evidente, ¿no? Ya lo sabía, era un secreto a voces, que tenemos directiva, tenemos vestuario, y no sé si en este vestuario incluimos el entrenador o también está en otro saco. Lo que comentábamos cuando... Antiguamente, épocas Gaspar, inicios de Laporta, cuando el equipo iba mal, el primer señalado en la prensa era el entrenador. Siempre. 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 Es que siempre. ¿Por qué desde que está esta directiva? Pues prácticamente ahora. Claro, ahora aquí no recuerdo de que cuando el equipo con Luis Enrique era un poco ay. Bueno, de hecho, al principio, la famosa debacle en ante la Real Sociedad, pues era un poco Luis Enrique, o soy yo, o Messi, o eres tú. Pero antiguamente siempre el entrenador. Y ahora, ya llevamos ya pues unos años, que son los jugadores, siempre, sí o sí. Luego siempre terminamos en el tópico fácil. Claro, es que son los que juegan, evidentemente. Pero el conjunto global es jugador y equipo. Con lo cual, y el equipo es... te refleja el alma del entrenador, y sin más. Por eso mismo, han habido las dos debacles en Champions. Bien, estoy de acuerdo con Piqué, con todo lo que dijo, pero también creo que es porque desde esta directiva y desde el cuerpo técnico no se han sabido respetar. Es decir, Piqué sabe... A ver, cuando un jugador te busca el patrocinador, es que algo raro pasa. Algo raro pasa. Y cuando a un trabajador, ya no hablamos de un jugador, ¿eh? Cuando a un trabajador le das más poder del que tú tienes o puedes dar, mal vamos. Porque sí, te puede ir bien, pero luego ¿qué pasará? Pues se va a querer más de lo que es, se subirán donde no se tienen que subir y pasan pues cuando todo el mundo se acomoda, porque si en la directiva, que es el que es el jefe principal, tiene cero, simplemente que no se hacen respetar, tiene cero autoridad, tiene cero carisma, pues pasa lo que pasa. Esto se transmite al vestuario. Y el vestuario, pues ahí ya, pues evidentemente, pues jugadores ya contrastados y las famosas vacas sagradas que llevan aquí pues muchos años, pues evidentemente pues se forma este eje de clan, por así decirlo, de los veteranos. Hasta aquí de acuerdo. Y luego si hay un entrenador que no pinta nada, absolutamente nada, que es que el jefe me deja hacer de todo, pues evidentemente pues tú serás el primero que dirás, bueno, pues puedo hacer esto porque no me va a decir nada. Y si me dice algo, pues me da igual. Porque como no me hará nada, seguiré jugando yo aquí tranquilamente, porque tengo todavía nivel y yo sé quién soy. Entonces, es bastante peligroso. Estoy evidentemente muy de acuerdo con Piqué, pero también todo esto, Piqué se siente mucho más seguro en filtrar, entre comillas, o en decir pues lo que dijo, por el tema de que el mandamás no pinta nada, cero carisma y no se respeta, y desde que está este señor, pues el Barça es un meme de club, literal. Entonces, y luego el segundo, por así decirlo, el segundo jefe que tiene que ser entrenador, pues es uno más. Es uno más que pasa por ahí, que no dice nada y bueno, todo le parece bien y ya está. Entonces, creo que de esto evidentemente pues han aprovechado los veteranos, tal cual.
tanto. Que si día fiesta por aquí, que se entreno, que ahora me voy a la Copa Davis y sin permiso, pero no, pero luego sí, pero luego lo hablé con él, me dijo que sí. No, no, no. Si te vas sin permiso, te vas sin permiso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al día siguiente pues no tendréis que jugar. Multa y no juegas. O lo que sea. Pero claro, estas declaraciones se han provocado pues porque, y también por parte de la prensa, de que llevan 2, 3, 4 años cuando las cosas, cuando el equipo va mal, solamente señalando al jugador. Ahí está. Solamente señalando. Pero a la vez estos jugadores son los que decían, o los que decían, no, queremos que siga Valverde. Oye, ¿y por qué? Claro, aquí lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque saben que lo que, bueno, que este entrenador los tiene, pues, bueno, 4 rondos, 4 jijijaja. Aparte es un entrenador que me parece lamentable que te diga que la preparación física no le da mucha importancia, que esto es de locos. Es que esto es de locos. Luego no me extraña que en mayo sea el equipo, puede ser el Mataró, que te pase como un avión y te meta 3 o 4. Normal, ¿no? Normal. Déjame hacer un apunte, David, ¿eh? Lo que comentabas de bueno, que los mismos futbolistas como blindaron a Valverde y tal. Quiero dejar bien claro que a los futbolistas les preguntan con miembros de la dirección deportiva delante cómo ven la continuidad de Valverde, ¿eh? O sea, voy a poner esto en un contexto donde todos nos encontremos, ¿no? Porque nadie se piensa que es futbolista. Tú estás en tu empresa, sabes que tu encargado lo está haciendo mal, y no delante de tu encargado, pero sí de su tercero o su segundo, te preguntan si crees que lo está haciendo bien. Yo personalmente, sinceramente, ¿eh? Evidentemente puedo pensar que lo está haciendo mejor o peor. Lo que está claro es que no voy a señalarlo directamente. O sea, delante. Y si se queda luego, ¿qué hago? O sea, hay que tener muy claro que maquillan catástrofes con fichajes. Con estadísticas muchas veces inventadas o como mínimo con trampa, queriendo decir que Valverde confía en la cantera, que los socios apoyan a Valverde, que la masa culé, que... con artículos escritos por periodistas, vamos a dejarlo ahí en el aire, que su única función en el club, porque es así, en el club, en los medios de comunicación, es atacar cualquier tipo de amenaza que venga de fuera de su círculo. Se llame Piqué o se llame quien sea. Todo esto lo controla la Junta. La prensa de Barcelona maquilla la realidad del Barça. O sea, el Barça el otro día dio pena. Pena contra el Getafe. Pena. Y hoy han escrito 4 columnas en según qué medios defendiendo como que lo de Ter Stegen estaba planteado. Que no, que es la nueva estrategia para romper defensas cerradas como la del Getafe. Venga, por favor, ¿pero a quién queréis engañar? O sea, maquillan esa realidad. Venden periódicos y cubren a sus amigos, a las juntas. Porque hay periodistas que trabajaban en, depende de qué sitios, y ahora trabajan en la Junta. ¿Por qué? Para controlar favores, comidas, comidas, paellas, muchas, que hay un restaurante que hace unas muy buenas paellas, y es importante, remarcar lo de las paellas, les gustan las paellas. Por favor, ya está bien. O sea, hace poco un compañero criticó en un artículo a Laporta. A los pocos días tuvo a Víctor Font, al que le mando un saludo, en su canal. Y ayer, le hace un artículo criticándolo. O sea, entendedme. Santi Noya, y es así, se siente atacado directamente. El otro día entra en Onda Cero y dice que no sé a qué periódico se refiere, pero que es mentira y luego tiene fotos, ¿no? Yo qué sé, es que no. Se ha sentido atacado.
Y cada día es lo que hay. Es así. La vida es así. Y quien quiera explicar o tenga pruebas de otra cosa, que venga aquí y le ponemos un micrófono. Da igual. Da igual. Hay artículos que vienen dictados desde arriba. Dictados, no tienen que hacer nada, poner la firma, fin. Hay periodistas que tienen como 6 cuentas de Twitter. ¿Eh? Durante las elecciones, sobre todo. Y hay periodistas que van a Barça TV sin tener ni idea, como favores. Ahora todo esto es mentira. Todo esto no sirve, no existe. Nacho. Pues realmente creo que lo habéis dicho todo, tanto tú como David. El problema, la fractura que hay entre vestuario y directiva es total. Es total. Creo que no nos estamos dando cuenta de la magnitud de este problema, ya que muchas veces lo hemos dejado pasar en largo. Ya ha pasado en muchas ocasiones que ha habido estos rifirrafes, pero es que actualmente, viendo de dónde venimos y demás, creo que el panorama y todo lo que se avecina y todo lo que le rodea es bastante tóxico y malo para el Barça y sobre todo para nosotros los aficionados, que somos los que al fin y al cabo sufrimos todo esto. Es lo que decimos siempre, directiva, cuerpo técnico y equipo siempre deben ir hacia una misma dirección, y lo que estamos viendo en este caso es que cada uno va por su lado, pullitas por un lado, pullitas por otro, descontento, demás, y todo esto está generando pues este panorama tan tóxico que estamos viviendo, porque es la realidad. Actualmente estos palitos de Piqué es que se hacen evidente esta guerra interna que hay, que es una guerra que al fin y al cabo se está dando mucho de qué hablar, pero creo que no se está dando de hablar lo suficiente, porque creo que es lo que digo, creo que es más importante de lo que muchos piensan. Y lo peor de todo es eso, que no es una guerra que tiene pinta de que va a empezar y va a acabar en nada. Creo que puede ser una guerra que se pueda alargar mucho, y sobre todo eso, que se pueda alargar hasta que acabe el mandato. Es muy complicada la situación. Creo que había un tuit, no sé si lo has comentado antes, el de Beckenbauer, en el cual en su día se señaló pues a Guardiola, en su otro día pues se señaló también a Xavi y demás, y creo que está pasando lo mismo, esto está siendo como un círculo vicioso de señalos, en el cual está saliendo perjudicado a lo mejor la parte que menos lo merece. Realmente creo que el Barça va por muy mal camino, este tipo de cosas no nos benefician absolutamente nada, y desde fuera, el resto de clubes, no quiero decir nada, pero tal y como la imagen que estamos dando al exterior, yo creo que está siendo lamentable, y creo que va a ser duro reponerse de todo esto, y hay que ver sobre todo las consecuencias que va a tener, porque es lo que he comentado antes, esto solo acaba de empezar. Es triste, ¿eh? Por ejemplo, a raíz de lo que decía Nacho, un apunte solo, o sea, es que han llegado a decir que Puyol no era culé por no aceptar la oferta. O sea, es que, bueno, eso, un apunte, ¿no? Hay para los más culés, ¿no? Que digan, a ver si Puyol es culé o no. Bueno, tenemos aquí a Juanma ya, ¿eh? Juanma, que no te he saludado. Buenas noches, amigo. No, ya estaba yo esperando, porque digo, estos se quejan mucho de la censura del Barça, pero a mí ahora mismo yo no les puedo decir absolutamente a nadie, o sea, nada a nadie. Bueno. Nada, es cachondeo, broma. No, por entrar. Entiendo. No, qué broma, que es por entrar aquí. De alguna u otra forma, ¿no? Porque a mí los saludos planos, sabes que me aburren. Exacto. No, contento de volver al estudio ya por fin. Y bueno, me estoy quedando bastante anonadado con lo que estáis diciendo y me parece una situación bastante grave. Lo único positivo que puedo sacar de esta situación del Barça es que hay elecciones este año, si mal no recuerdo, ¿no? Este verano. Exacto.
Exacto. Eso es lo más positivo de todo, porque como empiecen a entrar en una guerra jugadores directiva, o bueno, no sé si estarán ya en guerra o esto vaya más, cuidado con el Barça, que eso también afecta a lo deportivo, que al final lo que más importa es ganar partidos y títulos, ¿no? Entonces, bueno, yo me estoy quedando cada cosa que decís, me quedo más, más anonadado porque tela, tiene tela, ¿eh? Yo me creo lo de que el artículo lo hayan escrito gente del club, se lo hayan mandado, ¿eh? No solo en el fútbol, es más, no lo iba a contar al principio, a mí hará 4 años un club de baloncesto femenino me escribió un discurso para que yo soltara en mi programa, y me dijeron que, bueno, que me recompensarían económicamente por ello, ¿no? Yo de mi programa cobro nada, o sea, cobro calderilla son menos de 50 euros al mes, para que os hagáis una esta. Y no lo acepté porque no me parecía lógico. Desde entonces ese equipo me tiene hecho el veto, y bueno, me parece muy triste. Es que justo me he acordado, ¿no? Y es que esto parece lo mismo. Lo que pasa que, claro, si encuentras un medio afín al club que lo que quiere es ganarse el apoyo del club en esa directiva, pero ¿qué va a pasar cuando esa directiva se vaya, ¿no? Porque a lo mejor el Diario Sport, cuando esa directiva se vaya, va a tener cero información del Barça. Es que eso es jugar con doble filo, ¿eh? Eso es, Juanma. Evidentemente, situación complicada. Antes de continuar, o sea, he dicho Puyol como podía decir Guardiola, porque la campaña mediática también, cada vez que Guardiola perdía, tela. Estuvieron esperando, agazapados, hasta que hubo el cambio. ¡Pum! Siempre pasa igual. Adri Escudero. Pues la verdad es que me parece muy muy fuerte, ¿no? Que desde una directiva de un club, pues se tenga que utilizar un medio para criticar a tus propios jugadores. O sea, me parece tan tan absurdo y tan ruin, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y al final es que ellos mismos se destapan, ¿no? Porque después del partido, al día siguiente, Santi Noya saca ese artículo que se siente aludido completamente. O sea, es que no se esconden de la verdad que dijo Piqué. Que al final, y dice, no, es que Piqué se equivoca. Pero se equivoca, si no te sientes aludido, no tienes por qué hacer un artículo, sin más. Bastante triste lo que está pasando en el Barça. Si ya en la faceta deportiva era bastante lamentable en la época de Valverde, pues aún hay que sumarle pues los conflictos entre directiva y jugadores, que es bastante bastante lamentable. Al final, si le das tanto poder a los jugadores, pues después no quiera recuperarlo echándole mierda. Si lo quieres recuperar de algún modo, lo más normal es que te sientes con ellos y hables, no filtres cosas, porque yo creo que de esta forma no te vas a ganar el respeto. No sé, llámame loco. Yo creo que Piqué está acertado, o sea, no es que esté acertado, porque lo más correcto igual hubiera sido no decir nada, pero claro, cuando te están criticando día sí, día también, pues al final tienes un micro y al final pues tienes que utilizarlo y decir, aquí estoy yo, que sepas que sé lo que estáis haciendo y que sepas que el equipo no nos parece bien. Y no solo Piqué, porque yo creo que es todo el equipo que está en contra de esta directiva y que están cansados de que se utilicen medios para criticarle totalmente. Creo que todo el equipo está bastante hasta arriba, ¿no? de que esta directiva los utilice. Siempre cuando se pierde es por culpa de los jugadores, y al final nunca se habla de Valverde, siempre es el equipo de Messi, siempre es el equipo de Piqué, nunca es Valverde el que pierde. No sé, llevamos 3 años con Valverde y muy pocos artículos sobre él y sobre las decisiones de la directiva. Es que llama mucho la atención que nunca se haya puesto, no haya habido ningún titular en el que Valverde sea el culpable, ni después de Roma, ni después de Anfield. Siempre los jugadores en estado físico, desmentalizados. O sea, es que me parece muy 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 de locos. O sea, que no se haya apuntado nunca a la figura de Ernesto Valverde ni de la directiva.
que bueno, que ya es la directiva, ya te lo puedes, ¿no?, imaginar después de lo que ha dicho Piqué, y que tienen, bueno, medios, que ellos mismos pues no firman artículos, pero los hacen, que hay 1000 periodistas con 1000 cuentas, como tú has dicho, por Twitter, y la verdad es que dan hasta pena, porque es que se sabe quién son, prácticamente no se esconden, y podríamos identificar a un par de ellos fácilmente. Si mañana quien sea pone un tuit y dice este es este, van a tener que cerrar las cuentas, porque es que se ve a la legua, la verdad. Y nada, poco más, esperemos que esto se acabe mejorando, pero la verdad es que no le veo una mejoría temprana, la verdad. Y es que esperemos con las elecciones, porque creo que queda otro año, ¿eh? Creo que es 2021, si no me equivoco. Sí, sí. O sea, es que tenemos que tragarnos otro año más, seguramente con Valverde, pase lo que pase este año, porque el inmovilismo también seguirá en la directiva, y yo no veo que lo echen ni que cambie la directiva y demás. Así que quedan 2 añitos, ¿eh? O sea que aún queda, habrá que tragar. Y espérate, porque el Colegio de Periodistas de Cataluña ha defendido bueno. Bueno, en fin, el Colegio de Periodistas de Cataluña. Muy, muy lamentable. Que quien lo preside, pues trabaja, ¿no?, en estos sitios. Es que es así. Yo quiero mandar un mensaje, sin más, rápido. Quizá el Colegio de Periodistas de Cataluña debería centrarse en denunciar que haya becarios en según qué sitios trabajando hace más de 10 años, a lo mejor, en la misma posición de becarios. ¡Gratis! O con calderilla, como decía aquí mi compañero Juanma. Quizá debería denunciar la explotación laboral que sufrimos los jóvenes cuando acabamos las carreras. Que nos meten en cualquier sitio, hacer cualquier mierda por 4 pesetas. O quizá también podría denunciar muchas veces el abuso de poder de los directores de los grandes medios, la falta de ética y las guerras entre los enormes grupos mediáticos que hay. Quizá debería hacer esto y dejar la guerra Piqué-Barça un poquito aparcada. Alejandro Carrasco desde fuera, ¿no? Blanca, merenguemente visto. Ah, por cierto, y luego el Lenglet invita a una radio. Y claro, es que esto es así. Adelante, adelante, Alejandro. Es complicado porque creo que está, bueno, como todos sabéis, están desaprovechando unos años que creo que se ha juntado una generación de futbolistas que creo que va a tardar mucho en aparecer aquí en Barcelona. Jugadores como Busquets, jugadores como Piqué, jugadores como Messi, bueno, jugadores como Ter Stegen, la generación que se ha juntado estos años atrás también, y creo que el equipo, incluso el equipo que tuvo Guardiola, creo que es la mayor generación, la mejor generación que ha tenido el Barça en su historia, creo que eso no hay discusión. Y bueno, al fin y al cabo me queda pensar que esto es lo que los socios quieren, ¿no? Porque al fin y al cabo el señor Bartomeu está como presidente y es lo que han elegido los socios. Evidentemente sí que todos conocemos que a la hora de las votaciones, como todos sabemos que estuvimos en una reunión, por H o por B se declina la opción de votar por correo. Y eso hace que el presidente que está actualmente sea el presidente. Habrá que ver las próximas elecciones. La verdad que no estoy muy seguro de que Joan Laporta sea el futuro presidente del Barça. No estoy muy de todo seguro, ya que hubo un auténtico fracaso en las últimas elecciones. Sí que es verdad que el señor Joan Laporta no había preparado bien las elecciones, sí que es cierto, pero me sorprendió de que no se haya elegido viendo su mandato y viendo lo que había conseguido. Visto de la tercera, pues la verdad que incluso me da un poco de pena, ¿no? Me da un poco de pena por ver cómo hay jugadores que en el Barça pues son jugadores únicos, que va a haber muchos años que se vuelvan en jugadores como Messi, Piqué, etcétera, y que se estén desaprovechando pues tantos años. Pero bueno, eso es lo que han elegido los socios y nada, pues bueno,
a ver cómo, bueno, cómo acaba este año. Como yo he comentado aquí varias veces, cuando llegan los triunfos y cuando llegan los títulos, todo esto se olvida. Y vamos a ver cómo acaba el año el Barça. Yo he hablado con gente que me ha dicho que incluso prefiero quedarme en blanco y que si esto es que catapulta hasta directiva. David, para cerrar, rápido, no sé si queréis comentar algo más. A ver, si, mira, lo que apuntaba Alejandro, yo siempre he dicho que Bartomeu volvió a salir gracias al triplete del primer año de Luis Enrique. Si no, si ese año se gana Copa del Rey o no se gana nada, yo creo que vuelve a salir Laporta casi seguro, casi segurísimo. Yo siempre he dicho que suena mal, pero en mal año se ganó el triplete, en mal año. Y mira, que sí, un triplete, otro triplete de la historia del club, bla, 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 pero ¿de qué nos ha servido? Pregunto, pregunto, el famoso triplete con Bartomeu y Luis Enrique, ¿de qué ha servido? Porque desde ese triplete hemos ido hacia abajo sin más. Sí, ligas, ligas y ligas, sí, sí, pero hemos ido hacia abajo, porque con esos jugadores, ya simplemente teniendo a Messi 5 años más joven, y con lo, y evidentemente el 50% de la plantilla son los mismos, algo hemos hecho mal. Y no es algo, sino bastantes cosas mal, empezando desde arriba, bajando a dirección deportiva, que hemos tenido 34 secretarios técnicos. Estamos hablando que después de un triplete, y después de unas elecciones. Es que poca broma, es que poca broma. Por eso insisto en que Messi, el triplete de Luis Enrique y Messi, le ha tapado todos los agujeros posibles a esta directiva. A esta directiva que vive en su mundo, y luego posiblemente si tiene asalariados que están subando, pues todo mucho más fácil. No, aquí la directiva no se puede señalar nunca, si no te quedas sin curro y te vas a vender 4 pipas. Tal cual. ¿Qué pasa? Pues señalamos a los jugadores y a los jugadores no hay nada más, porque el entrenador tampoco me lo puedes tocar, y a mí, que soy la junta, mucho menos. Así que una pena, la verdad, y lo único que espero ya es que esta junta, vamos, que haya elecciones sin más. Me da igual quién salga, es que me da igual, porque creo que peor, teniendo a Messi, porque esta directiva, la siguiente, pues tendrá ya un Messi, pues evidentemente, ya, pues mirando hacia abajo, sin más, lo que tiene Messi no va a ser eterno, pero será lo mejor que nos puede pasar. Directiva nueva, aire fresco, y veremos, que espero, que tiene otro enfoque, o al menos en idea futbolística. O luego allá, si el periódico quiere criticar o lo que sea, pero me da igual. Pero mientras tenga clara la idea futbolística, que es que vuelvan a la misma idea, con lo que hemos ganado mucho, el resto ya, pues mira, si quiere escribir lo que sea, pues que lo escriba. David, también te digo una cosa. Me duele decir esto, pero también hay que decir que tenemos lo que nos merecemos. Porque hemos tenido, como ha dicho David antes, hemos tenido la oportunidad en su día, cuando se ganó el triplete, de echar a Bartomeu, pero bueno, por culpa de... Hay que decir, al fin y al cabo, la afición del Barça, gran parte, desgraciadamente, es un poco resultadista. Se rige por los resultados y no por todo lo que le rodea. Tuvimos la oportunidad de echar a Bartomeu tras ganar el triplete, pero bueno, ya sabemos cómo de todo eso, todo el triplete, todos los títulos taparon la pésima gestión que hizo, y luego se hizo una moción de censura que no prosperó. Y por eso digo yo que a mí, desgraciadamente, y me duele decirlo, la afición del Barça en este sentido, pues le ha faltado eso. Muchas veces lo dice Juanma, el Barça tiene una afición que muchas veces no se hace eco, o sea, es decir, no habla bien delante de la gente, no se manifiesta, y eso nos ha condenado en muchas ocasiones por el hecho ese, que hemos tenido la oportunidad de esto, cortarlo de raíz, y no hemos querido. Y aquí está, aquí tenemos lo que nos merecemos, con menos todo el mandato de Josep María Bartomeu, porque siempre nos tapa los resultados y luego al final nos acabamos llevando la hostia. Yo iba a decir una cosa.
respecto a lo que has dicho tú, Nacho. No solamente tenemos lo que nos merecemos, sino que se aprovecha mucho, mucha gente, de los mensajes de unidad, ¿no? De no, hay que estar juntos, hay que remar juntos. Adoro a la grada de animación, ¿eh? La adoro. Me encanta que los campos haya grada de animación. De hecho, yo he sido partícipe de grada de animación de muchos campos. Y lo adoro, ¿eh? Me encanta. El fútbol es de la gente y así debe ser. Pero los mensajitos estos de venga todos juntos, a remar todos juntos, perdona, la afición, como la del Atleti también. Cuando haya que sacar pañuelo y haya que pitar, se pita. Y cuando haya que rajar de Simeone, de Guardiola, de Mourinho o de su prima, se raja. Que se vive muy bien también, oh, venga, animar todos, porque claro, sin el Camp Nou no anima a nadie, porque no anima a nadie. Y después, en la grada de animación, que son los que sean, animan, siempre va a dar esa sensación de placentera, ¿no?, a la directiva. ¿Cuánto hace que no hay una pañolada en el Camp Nou? Y no se la han merecido la pañolada. Han habido pañoladas a Cruyff, a Guardiola, y esta gente no se las merece. No es que no se las merezcan, es que nadie las vende. Es que nadie las vende. Fracaso, pum, y en primera plana Messi, Piqué, pum. Porque a ver si os pensáis que Piqué habla por su boca, a ver si os pensáis que Piqué no habla por la boca de Messi también, y entre otros. Va, hombre, va. Bueno, no sé si tenéis algo más que comentar. Adri, Alejandro, Juanma... Yo quería recalcar, o sea, viendo directivas y demás, que el City con base blaugrana parece más el Barça que el propio Barça. Con sí. Ferran Soriano, con Chiqui, con Guardiola. O sea, es que llama mucha atención ese aspecto. Es que no sé por qué aquí, siendo el Barça, no se puede ser el Barça. Es que es muy curioso, la verdad. No entiendo. Es ridículo. Alejandro o Juanma, ¿queréis apuntar o cambiamos de tema? No sé si tenéis algo que decir. Que lo diga ahora, que cae para siempre. Silencio sepulcral. Cambiamos de tema. Bueno, pasando esto por encima y esperando. Y esperando un poco. Que todo calme y que todo vuelva a su sitio. Hemos tenido un derbi. Hemos tenido el derbi madrileño. Un derbi pasado un poco así por agua, ¿no? Un poco salado, un poco a lo cholo, ¿no? Ha habido, como ya decían, ¿eh?, críticas al cholo, por fin, y llamaban Juanma, al Juanma lo llamaban loco, ¿eh? Cuando el Juanma decía, no, no, si el cholo hay que estarle agradecido por todo lo que ha hecho, pero hay momentos en los que también hay que darle una colleja. Juanma Sánchez, vaya derbi de siesta, ¿eh? Bueno, yo tengo un matiz, Adri, vaya segunda parte de siesta. La primera estuvo bien. O sea, a mí me gustó. A pero mí me poco pareció fútbol, una... ¿no? No, pero ¿qué te esperas de un partido así? ¿Qué te esperas de un Madrid que no juega nada y de un Atlético de Madrid que tampoco juega nada? O sea, una parte en la que se van a dar de leches hasta en el carnet de identidad y que van a jugar poquito. Pero la primera parte estuvo entretenida. Más que nada porque, bueno, a lo mejor a mí me pareció entretenida porque llevaba desde las 10 de la mañana viendo baloncesto y necesitaba desconectar, pero no. Pero me gustó a mí la primera parte. Es que el planteamiento de la primera parte, cuando el Real Madrid te sale de esa manera, es que es el único planteamiento que puedes hacer, ¿no? No sé, luego Trippier dejando hijos belgas por ahí, por el camino. No sé, o sea... A mí la primera parte se resume en eso, en se dieron palos hasta en el carnet de identidad, hubo dos o tres acciones así interesantes y Trippier dejando hijos belgas por el camino. Diego Costa es un exfutbolista. O sea, yo le pido al CM que no lo ponga así tal cual porque no quiero tonterías, ya silencio a bastante gente durante el día. Pero Diego Costa es un exfutbolista. Ahora mismo hay gente que tuitea que hay que vender a Diego Costa. No sé en qué mes de la temporada pasada dije yo que había que vender a Diego Costa y te daban 40 millones en invierno por él, un equipo de China. Ahora, ¿dónde lo vendes? ¿Dónde lo vendes? Si es que ni siquiera es capaz de aguantar un balón. Y eso es una de las cosas que hacía bien Diego Costa. Correcto. Vuelvo a decir, como dije la otra vez, si Morata hubiera estado disponible, ¿quién hubiera sido delantero titular? Morata, y es así, y es verdad, porque ¿quién está mejor ahora? ¿Morata o Diego Costa? Morata va 200 pasos por encima, superando a Diego Costa. La segunda parte fue infumable. O sea, no vi... Bueno, lo oí todo, ¿vale? Lo oí por la radio y vi un rato, pero
es que prefería mirar el baloncesto, de verdad. O sea, paso. No sé a qué aspira Simeone. Que vuelvo a repetirme en el discurso, por si acaso alguien se le olvida, que a Simeone hay que darle las gracias por todo. Pero que 2013 fue hace 6 años. Que en 6 años tienes jugadores que le dan 342.000 vueltas a los anteriores, en calidad, técnica y tal. Que si no quiere jugar a lo que debe jugar, ficha jugadores que te gusten a ti. Gástate el dinero en destructores, no en creadores. La gente está criticando también el cambio de Joao. Joao en la segunda parte no hizo nada. Joao tiene 19 años. Olvidémonos de que Joao Félix costó 120 millones, que en verdad costó 7 solo. Lo recalco por si hay alguna duda. Dejad de decir y que haga lo que quiera Simeone. Simeone puede hacer lo que le dé la gana en Atlético Madrid, pero yo también puedo criticarle. Y por eso no dejo de ser menos atlético que todo el mundo. Pero, ¿sabes lo mejor de todo? Que la gente se están quitando las caretas, ¿eh? Todos los que defendían al Cholo Simeone ahí a muerte, ahora ya se están viniendo para nuestro bando. Pero es así, señores. O sea, yo quiero a Simeone, ya lo he dicho mil veces, me repito, pero hay que criticarle cuando hay que criticarle, y no por ello dejas de querer menos a Simeone o dejas de querer menos al Atlético de Madrid. O sea, Lodi hizo uno de los peores partidos, sí, pero no vuelvas, tío, al Saúl lateral izquierdo otra vez. Saca Arias, Arias Trippier, dos laterales en plena forma. Lemar, le doy una patada en el culo y que se vuelva al Mónaco o a donde lo quieran. En invierno, ¿eh? Lemar ha venido aquí gracias a Antoine Griezmann. Total. Gracias a Antoine Griezmann. O sea, el capricho de Griezmann fue Lemar. Fue capricho. Bueno, yo me quedo, pero me traes a mi coleguita y lo vamos todos ahí. Jiji, jaja. No, Lemar es buenísimo. Yo le he visto jugar 40 minutos en el Mónaco. Oh, sí. No. 80 millones, señores, vale, va a valido Lemar, ¿eh? 80 millones. 32 ha valido Trippier. 20 ha valido Lodi. Comparen. Y ya está. O sea, Costa y Lemar en invierno, fuera. Eso lo puedes poner perfectamente, ¿ves? Lo puede poner el CR. Alejandro, no. Perdona, Juan, perdona. Dime. No, y digo, y ya por último, perdón, que quiero dejar a Alex, que yo si no me tiraría aquí hablando un montón de tiempo. Hay que hacerse mirar el planteamiento según qué partidos. Porque no me puede salir en Sonbox a ganar, como salió, que, joder, yo lo dije, me gustó mucho el planteamiento de Simeone, y luego en tu propia casa, un estadio lleno, el Madrid en horas bajas, vas, y repito otra vez, con mucho perdón para la audiencia y mis compañeros, y te cagas. Y te vuelves a cagar ante un equipo grande. Como te pasó con la Juve hace un año, te pasó con la Juve la semana pasada y te pasó con el Madrid el sábado. Te cagas. Porque no crees en que tus jugadores puedan llegar a ser mejores que los contrarios. Entonces, bueno, por mucho que tengas 80.000 tíos ahí gritando, pues eso no marcan goles. Y suerte que tenemos al mejor portero del mundo como es Jan Oblak. Si no, ese partido lo perdemos. Y no por 1-0, ¿eh? La que sacó, cuidado, no. Y no por 1-0, porque esta Leti lo malo que tiene con respecto a anteriores es que le meten un gol y se viene abajo. Caso del Eibar, caso del Real Sociedad, caso de la Juventus. En fin, déjales hablar porque si no yo me tiro aquí todo el programa hablando. Alejandro. Madrid también un poco flojo, no sé si bajó un poco el suflé o en la línea, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar, me gustaría recalcar que no sé si fue aquí un programa que escuché que Rodrigo no tenía sitio en el 11 del Atlético de Madrid, antes de, bueno, cuando se rumoreaba que iba a ser traspasado de Valencia al Atlético. Creo que Rodrigo es un jugador que domina prácticamente todos los registros futbolísticos. Y que a mí en comparación con Morata y Diego Costa, lo siento, pero es un jugador que sería titular en el Atlético de Madrid, pero vamos, creo que indiscutible. Creo que Morata y Diego Costa son jugadores que son, a mi gusto, muy irregulares. Cuando uno está lesionado, otro está sancionado, entre que, bueno, creo que eso lo acusa mucho el Atlético de Madrid. Son dos jugadores que
bueno, pues que el Atlético de Madrid depende de ellos, al fin y al cabo. Y sí me gustaría recalcar bastante de dónde estaba el Atlético en el 2007. El 2007 con ese 0-0-6 del Barça, que solo yo me acuerdo que el Pichu Cuellar, nada más que le veía recoger balones de las redes. O sea, en el 2007. Cuando te digo 2007, te digo el Atlético de Madrid de Goyo Manzano, de Abel, de Javier Aguirre, que era el equipo de UEFA. Y que era muy criticado por todos, y ya resulta de que tenemos, o sea, todos los atléticos tienen un entrenador que parece ser que, bueno, pues que empata contra Real Madrid en casa, que compite, que tiene una manera de jugar, pues bueno, pues quizás no es muy vistosa, ¿no? Pero al menos, y yo soy el primero en criticar al Cholo, pero al menos es, bueno, tiene al equipo ahí arriba, tiene al equipo compitiendo y tiene al equipo pues año tras año paseándose. Pues bueno, pues son los mejores escenarios de las Champions. Entonces, yo verdaderamente no sé qué es lo que quieren los atléticos. No, la verdad que no sé lo que quieren. Si lo que quieren es un Atlético Madrid que sean como un equipo de como un Madrid y un Barça, pues creo que a mi gusto creo que no es comparable. Y bueno, creo que deberían de estar ya satisfechos del papel que están haciendo año tras año, a mi parecer. Y en referencia a Madrid, pues nada, yo veo Madrid ahora mismo, después del PSG, defensivamente siendo una roca. Creo que es ahora mismo un rival difícil de batir, que bueno, que no te apenas te deja crear ocasiones. Y bueno, y Zidane creo que está intentando, pues bueno, hacer ese equipo que tenía, sobre todo en ese segundo año que respondía a esos jugadores tanto en Liga como en Champions. Creo que está haciendo un bloque. Y bueno, la noticia son jugadores como Hazard, jugadores pues como Isco, que bueno, que vienen de una lesión, que aún no acaban, bueno, que no acaban de entrar en el 11. Bueno, el Madrid necesita más participación de esos jugadores. Y creo que, bueno, no acabamos de ver a un Bale que todos, bueno, esperábamos al menos a ver si espabilaba. La verdad que no es mi caso. A James, bueno, la prensa habla mucho de que era su oportunidad, pero tampoco estamos viendo grandes cosas. Y bueno, la mejor noticia es que el Madrid sigue líder, el Madrid sobre todo defensivamente pues está muy bien, y poco a poco pues confiemos que el, bueno, pues, ofensivamente se trabaje, y bueno, pues el Madrid pueda crear muchas más ocasiones cada partido. Pero bueno, creo que contento, no fue mala imagen la que ofreció el Madrid el otro día. Y bueno, un aspecto positivo también, que el Madrid ha visitado ya el campo del PSG, el campo del Atlético de Madrid y el campo del Sevilla, que son escenarios que a priori son muy complicados, y que al menos pues bueno, ha conseguido sacar pues una victoria y un empate en, bueno, pues en campos que, bueno, eso, que son bastante complicados. Alex, yo quería comentar contigo, porque para mí, aparte de la solidez defensiva, que evidentemente es súper importante, esa pareja que han encontrado ahí, incluso cuando ha jugado Militao, ¿Casemiro soy yo o es más esencial que nunca en este nuevo Madrid? O sea, me parece brutal, sí, a ver, la figura de Casemiro este año. Hay que ser francos, es un poco triste decir que tu mejor jugador es el medio centro defensivo, pero creo que la realidad, creo que el mejor jugador del Madrid lo que va de temporada, pero con bastante claridad, es Casemiro. Creo que es un jugador que sabe, bueno, sabe los partidos, sabe, bueno, posicionalmente creo que es un jugador, pues no te voy a decir 10, pero es un jugador fantástico. A mí, bueno, posicionalmente, tal y como está posicionado en el campo, es una brutalidad. Sabe cuándo hacer la falta, sabe provocar la falta. Y creo que, bueno, sí, es triste decirlo, pero es la realidad. Creo que está para mí en el mejor momento de su carrera, y estamos hablando de un jugador muy joven, le quedan muchos años, y creo que va a ser un futuro capitán del Madrid. Es brutal el peso de Casemiro en estos partidos, sobre todo donde se requiere esa fuerza, esa potencia y esos galones que comenta Alejandro, ¿eh? Nacho, David, no sé si visteis el derbi y qué os pareció. Cualquiera de los dos me vale, ¿eh? No os peleéis tampoco. No, yo, a ver, a mí lo que me pasa con el derbi es que supongo que a todos os pasa igual. Siempre me genera mucho hype,
y tal, pero luego acaba siendo una decepción total, porque es un partido en el cual en el aspecto ofensivo ninguno de los entrenadores arriesga. Del Cholo, bueno, no me sorprende, de Zidane tampoco sé qué decirte. Y hablando por parte de los dos equipos, pues yo creo que de este partido, a ver, por resultado y demás, el que más reforzado sale es el Barça, pero sobre todo el Real Madrid, que estamos aquí con la tontería, pero el Real Madrid sí que las sensaciones que ofrece el conjunto blanco no son las mejores, pero ya ha pasado por estadios muy complicados, ya sea el Balaídos, esta semana el Metropolitano, y se encuentra a 2 puntos por encima del Barça. El Madrid no convence, pero va sacando sus puntos y se va afianzando un poco arriba, aunque ya sabemos que esta liga está un poco loca en cuanto a resultados. Sobre el Atlético de Madrid, me esperaba más y no. Me esperaba más por el hecho de que esta temporada se ha prometido el aspecto un poco ofensivo, que se iba a ver más el Atlético arriesgando arriba, con un juego más vistoso, que todavía no ha llegado, la verdad. Y sí que se habló de que el Cholo cagón y demás. Yo soy el primero que digo que el Cholo es un cagón, porque los momentos importantes, en momentos decisivos donde el Atlético de Madrid se ha jugado títulos o eliminatorias y demás, siempre hemos visto su lado más cagón. Pero creo que contra el Madrid estuvo bien en los cambios, excepto lo de Diego Costa, como ha comentado Juanma, que actualmente está para jugar en China porque no da el nivel para ser titular del Atlético de Madrid. Pero sí que creo que hizo bien el cambio de añadir un jugador en el mediocampo, ya que creo que era lo que necesitaba el partido. El Madrid le estaba ya pasando por encima, la entrada de Luka Modric generaba esa superioridad, y sí que creo que era necesario el cambio de un jugador de arriba. De Joao Félix diría que no, porque al fin y al cabo, si tienen mal a Diego Costa y a Joao Félix, yo prefiero quedarme en el campo con Joao Félix, que es un jugador que en una jugada te puede solucionar el partido. Y Diego Costa, al fin y al cabo, se nutre de jugadas aisladas, y si ves que no está enganchado, porque lleva la temporada pasada y esta no ha empezado muy bien con el Atlético de Madrid, pues al fin y al cabo deja a ese jugador, a Joao Félix, que sabes que en cualquier jugada te la puede liar, te puede hacer algún detalle de fantasía que pueda aportarte eso. Creo que, como digo siempre, los derbis cada vez me aburren más. No sé si las estadísticas eran que los últimos 3 derbis en el Metropolitano, en el... Sí, no, es que el Barça esta temporada también juega muy bien, ¿sabes? El Barça juega muy bien, como Guardiola, para que me digas derbi te aburre. Es Juanma, que vamos a ver, ¿cómo se Juanma nota que no sientes absolutamente nada por ninguno de los dos? Bueno, sí, odio al Madrid, pero bueno, el caso, la cosa es, un derbi va más allá que lo que se ve en el terreno de juego. O sea, un derbi, el partido, sabes que va a ser una auténtica basura. Todos los derbis son una mierda absoluta, con perdón. Pero, joder, no me digas que te da eso los derbis, porque velo más allá. Ve 83.000 tíos gritando todo el partido, ve que por primera vez en mi vida vi gente con las camisetas del Madrid los aledaños del Wanda Metropolitano. Cuidado con eso, que parece que estábamos avanzando. Y muchas cosas más, o sea, Madrid se engalana, tal. No me digas eso, macho. Pero es que me dices que digo yo algo de Valverde, pero si nosotros aquí, yo el primero soy el primero en rajar en el... Yo no estoy hablando de Valverde, estoy hablando del Barça. Y Barça no, es vale, Messi, Suárez, vale, Dembélé, vale, tu amiguito Dembélé y demás. No, mi amiguito Dembélé no te equivoques. Digo, si me hablas del Barça, yo soy el primero en que rajo el Barça y siempre soy el primero en que digo que el Barça no juega absolutamente a nada. Y cuando te hablo del derbi, que está muy bien que me hables de que las bufanditas y demás, pero yo veo el fútbol para ponerme mi partido en la tele o acudir al estadio para ver espectáculos, no para ver a personas en un partido de juego interrumpido donde hay faltas cada 2x3 y donde te pintan que Hazard y Joao Félix son las estrellas y que va a ser la irrupción de la Liga Española y que me desaparezcan uno de los partidos más importantes de la Liga. Eso es lo que también... Muy equivocados con Joao Félix. No, sí, bueno, desaparecido. Todos muy equivocados con Joao Félix, tío. Pero lo primero de todo, desaparecido, eso es lo que te quiero decir. Pero desaparecido, a ver. Desaparecido, ¿cómo, sí. ¿Cómo, a ver, pero cómo hablas de Joao Félix desaparecido como si fuera Messi? Joao Félix tiene 19 años, que ha costado realmente 7 millones de euros, señores, 19 años, quitarle el precio. Yo no entiendo, Juanma, yo no entiendo de edades cuando veo a Ansu Mane Fati echándose el equipo a la espalda en el campo. Muy bien, pero es que ojalá el Atleti tuviera un Ansu Mane Fati como tuvo un Saúl, como tuvo un Coque, como está saliendo ahora que se está saliendo Tomás.
Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que la Leti no se ha sabido mantener, pero la Leti ha tenido estrellones como Ansu Manefati. Mira, Fernando Torres. Ese era Ansu Manefati de la Leti hace 15 años o más. Ya está, ¿sabes? Nadie se acuerda ahora de Torno. Ansu Fati, la Masía, vuelve, tal. No sé qué. Qué mentira, si da lo mismo. Si el Barça, hasta que no se vaya esa directiva, todos sabéis que va a seguir siendo lo mismo y la misma mierda. Y ya les están atacando con que no quieren que vaya a la selección española, pues otro rollo más de la directiva. No, no, en eso sí que estoy de acuerdo. Bueno, pero finalizando un poquito lo que viene a ser el derbi, lo de siempre. En cuanto al resultado, creo que el empate era lo que mejor le venía al Barça. Siempre me tira más que gane un poco el Atlético de Madrid, para que nos vamos a engañar aquí. Pero bueno, me esperaba más de este partido y veremos cuando sea la vuelta en el Santiago Bernabéu, a ver si podemos ver un poquito más de espectáculo, que es a los que nos gusta el fútbol, a los aficionados de verdad lo que nos gusta, espectáculo, goles. No, pero di fútbol, di mejor fútbol, porque el espectáculo lo hace la gente. Bueno, cada uno tiene su visión de ver el fútbol y demás, Juanma, no voy a entrar en este tema. Yo el fútbol lo disfruto viendo buen fútbol sobre el campo. La grada es algo importante, algo que empuja, pero el fútbol se juega en el campo. La grada, que chillen más, que lleven bufanda, no te va a hacer ganar un partido. Macho, pues a mí te digo una cosa, Nacho, ¿eh? A mí, vale, pero porque el Atleti tiene un equipazo este año, pero yo he visto derbis en el segundo 10, y si no, que te diga Alex, en el segundo 10 ya iba ganando el Madrid con gol de Ronaldo el Gordito. O sea, a día de hoy, un 0-0 contra el Madrid. No, que también he visto, Juanma, al Atlético de Madrid en Champions, en una vuelta que la grada empuja en el minuto 10, que se pone 2-0 en el marcador y que luego el Cholo se repliega hacia atrás a jugar el buen fútbol. No, fue por culpa de Cholo. Vale. Eso no, fue por culpa de no sé quién fue el defensa que le hizo el caño Benzema. Fue por eso. Si Benzema no llega a meter ese gol, el Madrid... Y vamos, yo no sé qué opinará Alex, pero el Madrid estaba muerto. No, te equivocas. Lo siento por decirte esto, pero creo que te equivocas por el hecho de que el Atlético ese partido. No quiero tampoco analizar ese partido porque hace mucho tiempo. No vamos a hacerlo hoy. El Atlético de Madrid salió en tromba y luego echó el autocar. Igual que le pasó en la final de Milán, que tuvo en la oportunidad en la prórroga meter a Correa y metió a un jugador en el medio campo. Y ya está. ¿Ese es el fútbol que te gusta a ti? Pues el fútbol que te gusta a ti. A mí me gusta otro tipo de fútbol. A ver, pon algo de calma aquí, David. Por eso te iba a decir, pon algo de calma, porque aquí el hombrecillo este se nos quiere subir a las barbas a todos, macho, y no se lo voy a permitir, porque es que, a ver, ¿de Barcelona me va a decir a mí cómo vivir un derbi? ¿Estamos locos o qué? O sea, ¿estamos locos? No, ni de coño, vamos. A ver, lo de vivir un derbi, pues bueno, yo entiendo que evidentemente pues la afición del Atleti es mucho mejor que la que tenemos aquí, eso sin ninguna duda, ¿no? Porque el campo solamente se escuchan los grillos, en fin. En cuanto al futbolístico, ¿no? Es lo que... Estoy contigo, Juanma, en que, no sé si decías 2012, 2013, y hace años, evidentemente, y el Cholo parece anclado en esa época, ¿no? Como yo también recalcaba siempre y he remarcado siempre, Lemar se ficha porque Griezmann les dice: ok, me quedo porque la final es en el estadio, en el Wanda, pero fíchenme a Lemar, sin más. O sea, esto está clarísimo, siempre lo he dicho, que se ficha a Lemar por el señor Griezmann, tal cual. Evidentemente hemos visto que Lemar, como siempre he dicho, no es perfil Cholo y ya se ha caído del 11. Ojo, cuidado con eso con Lemar, porque del 11 ya se ha caído. Entonces, bueno, un partido más entre que el Cholo, pues evidentemente, pues no se va a traicionar a él mismo. Él confía en sus planteamientos y era así siempre. Sea partido que sea, tal cual. Y no hay más. Es decir, el cambio... Puedo estar de acuerdo un poquillo en lo de Joao Félix, porque evidentemente tiene 19 años, no... Es un chaval todavía que se tiene que hacer. No es como si tú me fichas por pues lo que ha hecho el Madrid con Hazard, que es ya un jugador ya hiper mega contrastado, que evidentemente pues se le espera algo más, aunque hay gente que habla y hay gente que no ve y tampoco veía la Premier. Hazard es un jugador al estilo Suárez, estilo Piqué, que le cuesta mucho empezar a arrancar las temporadas en cuanto a estado de forma. O sea, con calma con Hazard, porque luego estaremos en enero
y en principio, si todo va bien, en enero pues la va a romper. Calma con esos jugadores que les cuesta arrancar un poquito lo que es la pretemporada en tema físico. Y con Joao Félix, pues a mí, yo soy una persona que no me gusta, es que este costó 80 kilos, pues tiene que, no, el precio no me dice nada a mí. Es como la edad de Ansu Fati, que ahora está en la preselección de Robert, que es no sé qué, que se lo llevará. Si el jugador está on fire, el DNI se queda en casa. Y en cuanto al Madrid, pues sí, realmente pues está, no, a ver, no es fácil, ¿no? No es fácil que mantener, evidentemente, pues la portería cero en campos como Sevilla y en campos como el Metropolitano, porque el rival te exige muchísimo. Lo veo un poco más serio, más ordenado, más, quizá más comprometido todo el equipo, pero me sigue faltando algo más de chispa. Evidentemente era el Wanda, supongo que Zidane, pues ojo, cuidado por aquí, cuidado por allá, porque evidentemente es una declaración de intenciones cuando sacas a Valverde titular. Entonces no, a partir de ahí no es muy complicado analizar pues cómo salía o cómo quiso salir Zidane en ese partido. El tema de Joao Félix, pues poco a poco. Entiendo el cambio por Marcos Llorente para mantener un poco más el centro del campo. No entendí para nada el cambio de Lodi, porque la primera parte fue buena, la segunda un poco indeciso, pero para mí lo está haciendo muy bien en su vida, subía poco, con cuidado, bueno, con intención. Es un lateral que me está sorprendiendo, no lo conocía, y la verdad es que me está gustando mucho, ¿no? Y preocupante el estado de forma de Saúl. Muy y preocupante, ¿eh? Sí, yo creo que Saúl, no sé, ya con esta casi la fuga en verano al City o no sé dónde, se queda, pero estoy así, es como ya... No, sí, que se ha bajado el barco, a lo mejor, un poco. Sí, ¿no? Sí, exacto. Se le ve como... No sé si ha bajado el barco, pero como acomodado, ¿no? Como estoy aquí, porque, bueno, soy prácticamente indiscutible. Pero le falta chispa. Le falta chispa, Coque también le falta bastante chispa. Y esto, pues evidentemente, pues te lo puede arreglar. Pues yo siempre digo, tienes que aprovechar el momento de los jugadores si están con la espurna, ¿no? Con la chispa, como Vitolo, por ejemplo, aunque luego terminó tocado, pero son jugadores pues que están, que se les sale todo de cara, y aprovecharlos más. Da igual si no entran en tu esquema, pero aprovecharlos más. Lo de Trippier es un espectáculo, y tampoco, pues como decía Juan Manuel, no entiendo tanto el ostracismo a Arias, porque parece ser que ha desaparecido del mapa y es un móvil lateral, aunque sea diestro. Podía jugar perfectamente en la izquierda, pero conocemos al Cholo y prefiero mantener un 0-0, aunque sea en su casa, que no arriesgarse y perder por 0-1, ¿no? Bueno, un poco descafeinado, pero bueno, evidentemente es el mejor resultado para el Barça. Y veremos que, por cierto, el partido que jugó el Barça en Getafe, pues me recordó bastante al que hizo el Madrid en Sevilla. Evidentemente son rivales distintos, pero todo el mundo, en casa el Getafe con los delanteros y jugadores que tiene, que aprieta mucho, que no te deja respirar, y no sé cuántos, tuvieron una ocasión, la salvó Ter Stegen, y luego nada más. Entonces también, buen trabajo del equipo. No es nada, no es para sacar pecho, pero bueno, en estos partidos, en esos campos, ya llevamos dos cantadas, en Osasuna y en Granada, que es donde se perdían ligas. Entonces, pues mira, en Getafe, pues al menos 3 puntos y para casa. Bueno, no está mal, es lo que dice David, tampoco. O sea, hay que hablar siempre desde lo que uno siente, ¿no? Y al final el Barça salió reforzado en todo esto. Bueno, fútbol aparte, se ha cuestionado mucho la figura de Zidane en estos últimos días. También la del Cholo, como digo, ¿no? La gente está como cansada, ¿no? Salía gente luego mosqueada, harta un poco de que al final tú vas a ver a tu equipo y siempre lo mismo. Y bueno, está bien mantener el 0-0 y sobre todo nunca perder el referente desde donde vienen, ¿no? Al final, que es lo que dice siempre Juanma, ¿no? Venimos de... Y eso para mí es súper importante. Lo que sí que entiendo también es a una afición que, claro, después de ver el desembolso o las mejorías del Atleti los últimos años,
quizá también, como también dice Juanma, se pueda exigir un poco, ¿no? O sea, no lo veo malo que la gente pueda exigir, ¿no? Y pueda decir, oye, tío, pues oye, pues me hubiese gustado que el Cholo hubiese, yo qué sé, en el minuto, me lo invento, 50, que hubiese apostado, no sé. Yo entiendo a todo el mundo, entiendo a esa afición que le va bien y entiendo también a los que, pues a los que no les gusta, ¿no? Y que van al campo a ver fútbol y que al final se quedan como medio con las ganas porque van con una idea, luego es otra. Bueno, para gustos, colores y es lo que hay. Al final, esto es fútbol y los que juegan son los jugadores, ¿no? Son las 10 y 20. No hicimos sección. Nacho, no sé si tienes algo que comentarnos. El último día no nos dio apenas tiempo. No sé si tienes algo para comentar. Sí, sí. Hay muchas cosas guardadas. Pasamos por alto muchas cosas la semana pasada. No sé si da tiempo a comentar tanto, sí, pero bueno. Tranquilo, sí. Tú vete y eso si no te digo. Teniendo en cuenta que la semana pasada no pudimos hacer la sección y demás, empezando por el Barça B. Bueno, el Barça B lleva una racha bastante positiva, dos victorias consecutivas en Liga. La primera fue la semana pasada contra el Villarreal B, un conjunto que siempre suele estar arriba en un campo muy complicado en el cual Monchu se sacó un golazo de la chistera en un balón parado y sumó tres puntos en un campo complicado. Esta semana el Barça B volvió a ganar contra el Athletic Levante por 2-0. Destacar que Abel Ruiz volvió a ver puerta, volvió a anotar un gol. El Barça B siempre carece de esto, de los jugadores de las zonas más ofensivas que les falta ese gol. Y por fin Abel Ruiz pudo anotar su segundo gol de la temporada. Y bueno, el 2-0 que todos ya conocéis, un gol que se ha hecho muy viral por redes, un gol maradoniano de Messi y demás, de Alex Collado, un jugador espectacular. El cual, insisto, que la temporada pasada junto a Carlos Pérez, en mi opinión, fue el mejor. Un jugador que tiene el ADN Barça de sobras y luego es un jugador que ofensivamente produce mucho al equipo, llega muy bien a la zona de tres cuartos, un jugador con mucha llegada a portería y que siempre la faceta goleadora cumple y ayuda mucho al Barça B en este caso con estos goles. Por desgracia, al igual que comenté en un tuit que puse, por desgracia cuando ha subido con Valverde, a este jugador lo hemos tenido que ver en la posición de extremo, en banda izquierda, en una posición donde no Valverde se invente un puesto. En una posición donde no rinde nada, ya lo vimos en Balaídos, donde debutó con el Barça o en pretemporada, ya sea contra el Vissel Kobe o contra el Chelsea, una posición donde no hemos podido ver su potencial y el cual yo creo que es un jugador que si se le posiciona de interior, porque de la zona de media punta en el Barça no existe, ya se vio con Coutinho, pero bueno, no voy a hablar de Coutinho, pero ya estamos viendo la exhibición que está haciendo allí por Alemania y es eso, que Alex Collado está haciendo un inicio de temporada también brutal. Y pasando ya sobre el Juvenil A, el Juvenil A sumó una nueva victoria, Víctor Valdés. Víctor Valdés ha cumplido ya sanción, cumplió sanción viendo el último partido desde la grada, en una victoria donde el conjunto, el Juvenil A, ganó 5-0 al Lleida, con un gol de Nico González, dos de Nils Mortimer, uno desde el punto de penalti y otro desde un gol olímpico, brutal. Luego anotó también Jaume Jardí, un jugador personalmente me parece espectacular, tiene una zurda brutal y un jugador que por fin entró en el once titular de Valdés, ya que estaba entrando siempre en los últimos minutos y en este caso sí que salió de titular y hizo una gran actuación con este gol. Y luego el último gol que lo anotó Peque, el jugador del Cornellá, y que a partir de ahora se va a ver con la competencia de Luis Barry, ya que el jugador ya se le ha movido todo el tema de papeleo, ficha y demás, y ya podrá estar a las órdenes de Víctor Valdés, ya que se comentaba que este jugador no contaba mucho para Valdés y demás, y no, era todo por problemas de ficha, que no la tenía hecha, y así que Peque ahora tendrá un poco de rivalidad, aunque el jugador, el ex del Cornellá, ha empezado muy bien la temporada. Pasando al Barça femenino, nos hemos dejado, antes de pasar al Barça femenino, que se me ha olvidado comentarlo, el miércoles el Juvenil a jugar a la Youth League contra el Inter de Milán. Viene de una derrota contra el Borussia Dortmund por 2-1, así que es importante que este partido pueda conseguir la victoria si quiere pasar a las fases más avanzadas. Pasando al Barça femenino ahora sí, nos hemos dejado muchas cosas esta semana del Barça femenino y creo que eran muy importantes, ya que el querido Atlético de Madrid de Juanma Sánchez perdió en el Johan Cruyff 6-1, un partido sensacional de las de Lluís Cortés. No voy a entrar tampoco en detalles del partido ya que nos queda muy lejos, pero
el Barça femenino recupera el liderato tras mucho tiempo, ya que el Atlético de Madrid estaba siendo el equipo que en estas últimas tres temporadas ha sido campeón y demás, y el liderato por fin la recupera el Barça femenino. Y también el pase a octavos ante la Juventus, donde se consiguió la victoria 2-1. El resultado de la ida era muy positivo, era un 2-0. Bastante tranquilidad en este partido de vuelta, aunque vimos a una Juventus un poquito más ofensiva. Siempre decimos que los equipos italianos se tiran atrás. También hay que decir que en base al resultado era normal que diera un pasito al frente este equipo. Y pasando a lo que viene a ser los partidos de esta semana, Barça femenino volvió a conseguir la victoria por fin fuera de casa, que es donde al Barça, al conjunto de Lluís Cortés, le cuesta más. 2-0 ante el Sevilla, con goles de Jenny Hermoso, que es la pichichi de la Liga Iberdrola, y de Asisato Suala, que está on fire. Un balance de partidos y goles brutal. Y luego también el Atlético femenino consiguió la victoria ante el Logroño, y en Champions pasó también a octavos, pese a sufrir mucho, en un partido en el cual ya se habló en el último programa, que estuvieron acreditados nuestros compañeros Juanma y también Wanker, y pasaron por los pelos. Y hoy ha habido ese sorteo de los octavos de la UEFA Women's Champions League, un sorteo en el cual todavía no se definen cuadros, solo enfrentamientos, en el cual el Barça femenino se ha encontrado ante un antiguo rival, el Minsk, un conjunto bielorruso, en el cual ya jugaron en el 2016, con dos victorias para el conjunto azulgrana. Y la verdad es que buen sorteo para el Barça en este sentido, ya que viendo el precedente, años anteriores y demás, y ahora un Barça más reforzado, más rodado y más, se antoja una eliminatoria, entre comillas, bastante factible, por decirlo de una manera, aunque bueno, teniendo en cuenta que el partido de vuelta se juega afuera, debe tener cuidado con eso el Barça e intentar sacar un buen resultado aquí en casa. El Atlético de Madrid, el rival que le ha tocado, es el Manchester City. Como me comentan por aquí, por pinganillo, que están diciendo que el técnico Guardiola, no es Guardiola el técnico del Manchester City femenino. Y bueno, rival, entre comillas, complicado para el Atlético de Madrid, pero también hay que decir que es un buen sorteo para el Atlético de Madrid, ya que tenía los cocos del Wolfsburgo y del Olympique de Lyon, que siempre son los rivales, entre comillas, que son más candidatos a esta UEFA Women's Champions League. Y bueno, esto es todo por lo que viene a ser las selecciones sobre el femenino y demás. Destacar un pequeño apunte del partido del Barça femenino, en el cual me sorprendieron muchas las declaraciones que hizo el entrenador del Atlético de Madrid, que dijo que el Barça ganó 6-1, primero quiero recalcar eso, ganó el Barça 6-1. Y según el técnico del Atlético de Madrid, el resultado fue de mérito del Atlético de Madrid y no mérito del Barça. Si tú te presentas a un campo y te meten 6, creo que no es lo más adecuado decir esas declaraciones. Decir que el Barça ha tenido ese resultado porque el Atlético de Madrid ha hecho las cosas mal, creo que no viene a cuento. Ha hecho ¿Ha hecho las cosas mal el Atlético de Madrid? Sí, pero también ha hecho el Barça muchas cosas bien. El partido fue un repaso del Barça de principio a final. Y me parece, creo que en ese detalle estuvo mal, porque no puedes desprestigiar un buen planteamiento de Lluís Cortés, una buena imagen de las jugadoras del Barça, y lo que digo, un repaso del Barça femenino, que esta temporada se ve que van a muerte a por la Liga Iberdrola. Eso tiene otra doble lectura, que es desde mi posición. El entrenador del Atlético de Madrid no es santo de mi devoción, pero luego, tras haber pasado días y haber analizado esas declaraciones, puedes tenerse también en cuenta, porque el Atlético de Madrid ha hecho un equipo bastante competitivo, la verdad, ha traído piezas muy interesantes. El Barça es el máximo rival, no se olviden. Entonces, bueno, ellos venían ahí con una mentalidad y, bueno, pues el partido se les torció después de ir adelantándose en el marcador. ¿Qué pasó con esas declaraciones? El entrenador venía muy caliente, muy cabreado. Por lo que cuenta, en el vestuario hubo bastante bronca. Entonces, no puedes catalogar de ridículo cuando te estás plantando de tú a tú con el semifinalista de la Champions y te crees que puedes llegar a hacer algo. Es decir, yo no veo ahí nada malo en decir que no ha sido mérito suyo, sino de mérito nuestro. Eso es que confías en tu equipo y dices, tengo un equipo para ganarle al todopoderoso Barcelona, estoy muy cabreado y lo he hecho mal. Vale ya de linchamientos. Porque es que ya lo he visto en Twitter 232.000 veces, lo decís aquí también, linchando a la gente.
es que no se va a poder decir nada en contra del Barça en este programa, porque ya enseguida te linchan. Juanma, tanto en el Atlético como el femenino, siempre que pierde el masculino o el femenino, siempre es porque nosotros hemos hecho las cosas mal, hemos tomado malas decisiones y no porque el rival estaba. Siempre, ¿no? Recordamos que el Barça, tanto en masculino como en femenino, es uno de los mejores clubes del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando tú ganas o... En el femenino actualmente, hay que decirlo, el Atlético de Madrid es el club, el rival a batir. Esas tres ligas... Lo mismo el Barça. Tú me estás comparando el Barça con el Atlético de Madrid. Siempre por debajo del Atlético de Madrid. Lo asumo y te lo digo así. Ojalá cambie las zonas en un futuro. Cuando tú vas a casa del Barça, sea femenino o masculino, tú tienes un planteamiento de ir a ganar a un club superior al tuyo o a un club que consideras superior al tuyo. Si no te salen las cosas como quieres, no ha sido mérito suyo, ha sido de mérito nuestro, porque no he hecho lo que yo creía que, o lo que el entrenador creía que se podía hacer para poder competir a este equipo. Pero sí, no podéis ir de víctimas ahora si habéis ganado las últimas tres ligas. Que yo no voy de víctimas, Lo único que no voy a permitir, en este programa ni en ninguno en los que yo pueda tener turno de palabra, es que se maltrate y se linche a alguien del Atlético de Madrid cuando solo veis el planteamiento ese. ¿Qué pasa? Que todo el mundo estaba diciendo, el Atleti va a ganar, todo no sé qué, no sé cuánto. Y fuisteis ahí, todos los periodistas que fuisteis a esa rueda de prensa y posteriores preguntas, a machete, a decir, oh, ¿creéis que ibas a ganar? A machete pero no fueron. Claro, fueron a machete. No, al revés. Pregúntaselo a Amanda San Pedro, a ver qué te dice. Muy maja por eso, también hay que decirlo. Solo te digo que en la rueda de prensa, unas palabras que salieron de la boca de José Luis Sánchez, se las recalcó un periodista al cual le preguntó sobre esas declaraciones y entre comillas, explotó un poco la rueda de prensa y la sala y la zona mixta y demás, porque José Luis Sánchez amenazó, entre comillas, al periodista diciéndole que estaba diciendo cosas que no tenían nada que ver de lo que había dicho él cuando estaba grabado que había dicho eso. Y que no lo habían dicho, sí, sí. Sí, que no, que aquí cada uno le gusta decir lo que le interesa en este sentido, pero bueno, al fin y al cabo, Amanda San Pedro recalcó también el hecho ese de que fue de mérito también, pero que al fin y al cabo que recalcó eso, que el Barça también tuvo mérito en el partido. Pero sabes lo mejor, oye, Nacho, de todo. Dejarme hacer un inciso, ¿eh? Propongo una cosa. Dejamos a Nacho y a Juanma aquí debatiendo sobre esto. No. Simplemente quería decir ya para terminar por mi parte que broma, ¿eh? Por lo menos, aunque sea mala o buena según la opinión, pudisteis hacerle preguntas a los jugadores del Atlético de Madrid, entrevistas personalizadas. En la ciudad deportiva de Alcalá Atlético de Madrid, las jugadoras del Atlético de Madrid salen por zona de prensa y son inaccesibles. Aprendan, señores. Grande, Juanma, grande, ¿eh? Verdad, que lo reivindicamos privadamente y ahora también abiertamente. No sé si os queréis quedar aquí, ¿eh? Los demás, nos despedimos. Juanma, Nacho, ¿qué hacéis? No, vamos, no tengo nada que decir. La verdad es que, bueno, ya sabéis mi relación con Juanma, yo no entiendo muchas de sus opiniones, pero bueno, al fin y al cabo aquí estamos para respetar cada una de las opiniones del resto y al final nos nutrimos de eso. Y vengan, sobre todo, ¿eh? Vengan. Bueno, nada más que decir. Muchas gracias a todos los que nos escucháis. Gracias por estar aquí, como siempre, David Galvez. Buena nit y muchas gracias, amigo. Nada, un placer. Ha estado bien el final intenso, ¿no? De Nacho, Juanma, que siempre está bien un poco de salseo, un poco de picante, ¿no? Sí, el show que decía Maldini, ¿no? Sí. Exacto. Vaya también con... Con Julio, en fin. Nada, un placer como siempre, gran programa como siempre y veremos el jueves que hay jornada Champions, ¿verdad? Pues sí, interesante además, ¿eh? Veremos el jueves dónde estamos, ¿eh? Exacto. Porque... A ver, ¿dónde estoy? Sí, porque cuidado con el Inter de Conte. Uf. Poca broma. Sí, poca broma, cuidado con el Inter de Conte y veremos dónde estamos el jueves. Pero bueno, evidentemente será como siempre más y mejor, ¿eh? Gracias, David, por mantener el nivel siempre alto, ¿eh? Lo tenemos ahí como te digo siempre. El día que bajemos,
Has de ser tú el que lo diga. Sí, daremos el señal. Daremos vale, el señal. Vale, haremos voz de alarma. Gracias, Dave. Un abrazo. Adri Escudero, muchas gracias por estar aquí también. Nada, un placer. Se prometía caliente el programa y la verdad es que ha acabado caliente. Me ha defraudado, Anticipar que, bueno, viene jornada de Champions, viene el Inter a casa y hay novedades en el pie de campo, que contaremos con un compañero, bueno, un traductor italiano, para poder también dar voz a la afición del Inter, y seguramente va a estar muy, muy entretenido. Adri, ¿el traductor quién lo paga? Porque la productora no sabe nada de esto, ¿eh? Creo que no sabe que no va a cobrar. Ah, vale, pero genial. Se lo diremos cuando acabe el reportaje. Entonces no hay problema. Gracias, Adri, como siempre. Nada, un placer. Nacho, gracias también, ¿eh? Esas secciones y ese debate infernal. Nada, gracias a vosotros y bueno, nos vemos el próximo día y a ver qué comentamos, a ver cómo está el ambiente, a ver si sigue ardiendo. Y bueno, poco más. Nos vemos el jueves. Aquí siempre, siempre se arde. Bueno, Juanma, ¿me he despedido de ti o no me he despedido de ti? No, pero que me da igual. Siento, o sea, ya como tratáis en este programa, ya es que, o sea, ya me planteo hasta el hecho de volver. Anda que. Muchas gracias, como siempre. Nada, en serio, buenas noches, amigo. Y el jueves espero que hablemos de una victoria de Athletic Champions. Seguro que sí, hombre. Venga, abrazos. Abrazos. Y Alejandro Carrasco. Último, no por ello menos importante, un programa más intenso hoy, un poquito de todo, divertido, un poco de show también. Sí, la verdad que bueno, no he participado mucho porque he estado muy atento a mis compañeros. La verdad que, bueno, que me lo he pasado pipa hoy, sobre todo escuchando esos piques de Nacho y Juanma, que me encantan. Y nada, volvemos el jueves con más y mejor. Y cuando quieras, pues comentamos nada, cuatro noticias que nos han dejado las últimas orillas. Genial, con eso cerramos, como siempre, las noticias de Alejandro Carrasco. Daros las gracias y deciros que el programa estará colgado en YouTube, como siempre. Alejandro, cuando quieras. Ah, bueno, pues vamos a comentar que Zidane ha dado la lista hoy para el partido de mañana ante el Brujas, y Bale y James han quedado fuera de la lista, junto con Rodrigo Goes. Se rumorea que ambos tienen posibles golpes, aunque no está confirmado. Así que vuelven a la lista Marcelo Isco y, bueno, Zidane parece que puede darle algunos minutos. También se ha conocido hoy sobre el caso Salah, que la FIFA obliga al Cardiff a pagar 6 millones de euros al Nantes por ese famoso traspaso, que, bueno, no se llegó a abonar esa cantidad. Y bueno, podemos hacer un repaso a los banquillos, pese a que David Gallego y Rubi no, digamos, tienen aún confianza de sus presidentes. Bueno, Vicente Moreno en Palma, y pese a esos dos ascensos seguidos, se le acaba la paciencia en Palma, tiene algo más de confianza, pero el que apenas se le acaba la paciencia es a Mourinho en Vigo, y es que Escriba está contra las cuerdas. El próximo partido frente al Athletic va a dictar sentencia y podría ser destituido en la próxima jornada. Y nada más para acabar, comentar que este viernes, Robert Moreno nos da la lista para los próximos partidos, y Ansu Fati está en esa prelista de esos 40, y ojo porque podría haber sorpresa. Y eso es todo. Evidentemente, sorpresa de Ansu Fati, la que hablaremos aquí siempre, ya lo sabéis, el jueves más y mejor, como dice David, de 9 a 10 y media mañana, seguramente vídeo, si estoy en casa, porque como últimamente en Las Vegas, en Miami o por ahí. Os mando un abrazo enorme a todos, especiales y no, y uno de gol, como siempre, para todos los que nos escucháis. ¡Hasta luego!